El Grupo Municipal del Partido Popular planteó en el pleno celebrado la semana pasada una moción con la finalidad de solicitar al Consell la declaración de Vic a favor de los espectáculos taurinos y festejos de Bous al Carrer, ante la propuesta realizada por Izquierda Unida en las Cortes Valencianas, donde se solicita la supresión de las fiestas tradicionales como son los Bous al Carrer, en los que se encuentra incluida la entrada de toros y caballos. En dicho acuerdo se solicitaba manifestar públicamente la apoyo a nuestras tradiciones culturales, a nuestras fiestas y a los símbolos de la comunidad valenciana. La moción fue defendida por Soledad Santamaría, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y concejala de Festejos Taurinos. En el turno de palabra, según puntualiza Santamaría, se vio al Grupo Municipal Socialista cómo se rompía a la hora de apoyar las fiestas tradicionales, como es la Semana Taurina y la entrada de toros y caballos, apareciendo el concejal socialista Enrique Valdeolivas manifestando su desacuerdo con la moción y con el apoyo a estas fiestas y espectáculos taurinos. Asimismo, el concejal republicano también mostró su desacuerdo en dar su apoyo a las fiestas taurinas. Una vez más, al igual que está apareciendo en otros ayuntamientos, destaca la edil de festejos taurinos, se encuentran con un Partido Socialista dividido o en contra del apoyo a las fiestas tradicionales, que representan en gran esencia la cultura y tradición del pueblo. Y matiza que no le sirve la incoherencia de los socialistas, que no tengan una visión y criterio al respecto. Y recuerda la manifestación antitaurina celebrada el pasado 9 de agosto en Gandía, con el apoyo del Partido Animalista, Partido Socialista Valenciano, Izquierda Unida, Compromís, Podemos y Los Verdes. Todo un acto político en contra de la celebración de los festejos taurinos. El Partido Popular, recuerda a Santamaría, apoya esta fiesta bajo el principio del no al maltrato y vejación a los animales que participan en ella. Y fruto de este compromiso es el haber conseguido que la entrada de toros y caballos haya sido declarada bien de interés cultural. Con ello la tienen blindada de cualquier intento o propuesta de supresión en un supuesto caso de que la izquierda llegase a gobernar en el ayuntamiento. La Guardia Civil desactivó el pasado 9 de agosto 5 proyectiles de la Guerra Civil, procediendo a su destrucción controlada. Su actuación se inició a raíz de la identificación de un remolque estacionado en la vía pública de altura, el cual se encontraba denunciado como sustraído, y tras hacer una inspección de su interior, los agentes observaron varios proyectiles de artillería y alguna granada de mortero. Rápidamente se desplazaron al lugar los especialistas en desactivación de explosivos. Cuando llegaron los guardias civiles, comprobaron que se trataba de 5 bombas de artillería de la pasada Guerra Civil, entre ellas 2 proyectiles de artillería de 155 y 75 milímetros, 2 granadas morteros de 75 y 50 milímetros, así como una granada de mano tipo piña. Ante la frecuente aparición de artefactos explosivos de la Guerra Civil en la provincia y de otros tipos de artefactos como botes de humo, bengalas de señalización, balizas de señalización, depositadas normalmente en zonas costeras por las corrientes marinas, la Guardia Civil facilita una serie de recomendaciones a seguir en caso de que algún ciudadano localice algún artefacto explosivo. Algunos de los consejos son no tocar ni mover, avisar al 062 y dar las indicaciones exactas del lugar en el que se ha hallado el artefacto y esperar la llegada de los agentes a una distancia mínima de 300 metros y, si es posible, a cubierto. Un incendio declarado el pasado lunes por la noche en una zona de Cañar del Río, en Soneja, quedó controlado por la madrugada después de que efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos del Parque de Segorbe, brigadas de emergencia y un coordinador forestal participaran en las labores para sofocar el fuego, según informó este organismo en su cuenta de Twitter. Los medios de extinción se desplazaron al lugar en el que se originó el fuego tras recibir un aviso sobre las 12 menos 10 del pasado lunes. Las llamas han afectado a una zona del río en el entorno de los parques del Alto Palancia y la Plana Baixa. En concreto, participaron en estas labores 2 dotaciones de bomberos, 4 brigadas de emergencia y un coordinador forestal, según precisó el Consorcio Provincial. Los alcaldes de Segorbe, Rafael Calvo, y el de Soneja, Benjamín Escriche, estuvieron hasta que los medios de extinción dieron por controlado el incendio pasada la 1:30 de la madrugada.
Vecinos de Cárrica, veraneantes y algún que otro segovino acudieron el lunes un año más a la tradicional romería del Manantial de los Gallos de la pedanía de Cárrica para pasar un día al aire libre y disfrutar de un entorno acondicionado para la ocasión. Y fueron alrededor de un centenar de personas las que montaron sus mesas y sillas para disfrutar de la fresca de este privilegiado entorno paisajístico con el que cuenta la pedanía de Cárrica. Los que tampoco se perdieron esta cita fueron la alcaldesa pedánea María Luisa Bolumar, el alcalde de Segorbe Rafael Calvo y la concejal de Participación Ciudadana Soledad Santamaría. Y un año más la Comisión de Fiestas de Segorbe se encargó de organizar la jornada. A los peques les prepararon unas cucañas y juegos para amenizar la tarde y para todos los asistentes les repartieron, como viene siendo tradicional, pan, vino y chorizo para acompañar la merienda. Y por la noche los carricanos se divirtieron con el concurso de disfraces y discomóvil en el secano. Destacar la originalidad a la hora de confeccionar ellos mismos sus propios disfraces, donde incluyen su propia coreografía y, lo más importante, la nota humorística que ponen en su puesta en escena. Participaron un centenar de vecinos, en total 5 grupos, al cual de ellos más original, y se dieron 3 premios. Los ganadores, los pixeros, se les entregó un jamón, los hippies y los semitonos, segundos y terceros respectivamente, y se les entregó una cesta con productos de la comarca. Y a los peques, un cucurucho de chuchería. Julen Trotajada Clemente, el joven segorbino de 18 años de edad que resultó cogido por un toro en la tarde del pasado viernes en la plaza de Aljimia de Alfara, evoluciona favorablemente de sus heridas, según ha confirmado fuentes de la familia. Julen, muy aficionado a los festejos taurinos, fue golpeado por el toro recién salido este del cajón. El joven resbaló después de un recorte cuando intentaba protegerse. El mejor equipo de fútbol sala del momento se encuentra en Segorbe. La expedición del actual campeón de Liga y Copa de España ya ha desembarcado en Segorbe. Serán 7 intensos días en los que el Inter Movistar Fútbol Sala realizará su estad de pretemporada en Segorbe, una semana en la que los pupilos de Jesús Velasco buscarán su puesta a punto de cara al inicio de la próxima temporada. Desde el lunes por la mañana y hasta el domingo 17 de agosto, los jugadores del Inter Movistar Fútbol Sala realizarán duras jornadas de trabajo en las que combinarán las sesiones físicas con el trabajo táctico en el parqué del pabellón polideportivo de Segorbe. Para finalizar su estancia en la capital del Alto Palancia, el Inter Movistar se enfrentará al Peñíscola Fútbol Sala, en lo que será un buen test de pretemporada entre 2 equipos de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Dicho encuentro se celebrará el sábado 16 de agosto a partir de las 7:30 en el pabellón municipal de Segorbe, estando ya a la venta las entradas para el mismo, pudiéndose adquirir a unos precios simbólicos de 2 euros para los niños entre 8 y 14 años y 3 euros para los adultos. A lo largo de esta semana, tanto Inter Movistar Fútbol Sala como el club local, el Club de Fútbol Sala Segorbe, cuyo equipo senior debuta esta temporada en Segunda División B, realizarán diferentes actos y jornadas de convivencia que permitirán que los segorbinos puedan disfrutar en primera persona de algunos de los mejores jugadores de fútbol sala del mundo. El Club Deportivo Segorbe ha dado un paso de gigante de cara a su viabilidad económica al resolver las importantes deudas que acumuló durante los últimos años con Deportes Macario y con Autocares Cerca. El presidente David Linde firmó sendos acuerdos con los gerentes de estas empresas en los que se pone fin a este problema que ascendía a más de 25.000 euros y que hubiera comprometido muy seriamente el futuro y la estabilidad de la institución. Uno de los objetivos inmediatos y más importantes que se había marcado la nueva junta directiva presidida por Linde era acometer esta deuda que acumulaba el club y que, de no haberse resuelto, podría haberse derivado incluso en demandas judiciales contra la institución y también contra los presidentes que estuvieron al frente cuando se generó y que hubieran puesto en riesgo la supervivencia del Club Deportivo Segorbe. Tras unas largas y exigentes negociaciones, tanto Deportes Macario como Autobuses Cerca llegaron a un acuerdo satisfactorio con David Linde para resolver las cantidades adeudadas en casi 10.000 euros y más de 16.000 respectivamente. El Club Deportivo Segorbe agradece infinitamente la predisposición de estas 2 importantes empresas a colaborar con el club y también su sensibilidad con este asunto tan delicado y que había ido convirtiéndose en un serio problema durante los últimos años. Linde firmó estos acuerdos con los gerentes de ambas empresas, Francisco Muñoz de Macario y Luis Aguilar
Aguilar de ERCA, a la vez que les manifestó el agradecimiento de todo el Club Deportivo Segorbe. Con este gran objetivo económico cumplido, el Club Deportivo Segorbe salva su estabilidad económica actual y se garantiza una próspera viabilidad para los próximos años. La misión ahora, y tanto Linde como su junta directiva dieron su palabra a los socios y socias del club en la última junta ordinaria, será evitar en el futuro problemas de este tipo y garantizar su éxito económico.